Hola Pefóbicos, bienvenidos al sorteo para Patreons de septiembre, estamos ya listos, vamos a repartir suerte, vamos a repartir juegos. Eh, por cierto, quería comentaros una cosa antes y es que como habréis visto tengo la mesa eh, más amplia, no es que la haya cambiado, simplemente he decidido cambiar un poquito la disposición de la mesa que ya tenía, he abierto un ala. Y yo creo que está bastante más cómodo para todo, ¿no? Puedo poner los juegos por aquí, los puedo mover libremente, no pasa nada, tengo espacio de sobra. Así que todo es felicidad, buen rollo y todos contentos. El mes pasado hubo un pequeño drama cuando dije que seguramente nos teníamos que deshacer de nuestra querida y amada bingoloto. Que la quiero con todo mi corazón. Nos ha dado mucha ilusión, ha repartido mucha suerte por 2,75€. Nunca tampoco dinero ha dado tanta felicidad. Entonces hubo ahí un drama, ¿no? De todos diciendo, no, la bingoloto no se puede ir, tal, o bueno, algunos me propusisteis otras, otras formas con dados y tal, pero al final he de decir que la bingoloto va a seguir. Eh, este mes justo estamos en el límite, eh, somos 90, o sea, hay 90 bolas, aquí estáis todos, ¿vale? Los 30 primeros, luego estáis el resto aquí. Pero vamos, que el, es el límite de la bingoloto. La bingoloto acepta, bueno, tengo ahí la caja, acepta 90 máximo. ¿Qué vamos a hacer? Lo veremos el mes que viene. Si el mes que viene superamos los 90 patrios, los 90 patrones, pues ya veremos cómo, cómo lo hacemos. Bueno, yo ya lo tengo claro, pero es para darle un poquito de tensión y dramatismo. Pero solo puedo decir que la vingoloto va a seguir, que es lo importante, ¿vale? Todos tranquilos. Dicho esto, vamos ya con los sorteos, ¿vale? Empezamos con una copia de El Espía, vale, el party game que analicé hace poco, un party game para jugar con toda la familia, divertido. Vais a tener unas buenas dosis de diversión con él. Así que copia del de Espía, bolas dentro, vamos a moverlo un poco. Nunca me acuerdo. Hay un lado eh, en el cual sale la bola muy rápido y hay otro lado que es el que sirve para eh, para darle vueltas al bombo y que se muevan. Creo que hacia mí es el de, el de girar el bombo. De todas formas. Voy a hacer esto un poco, moverlo así por si acaso, ¿vale? Va hacia, va hacia mí. Vale, ¿ves? Ya me he equivocado, era para el otro lado. Pero bueno, esta es la bola que ha entrado, así que es lo que toca. A ver, que se ve aquí. Vale. O sea que era para el otro lado, ¿vale? Es eh, hacia abajo. Y es que tengo siempre un problema con, con, esto, con estos temas. Pues vamos allá. A la que se va. El número 22. El 22, a ver, a ver, a ver. Aquí el 22, enhorabuena el nombre aquí abajo como siempre te llevas una copia del espía, disfrutarlo y como siempre, por favor, cuando te llegue si no tienes vergüenza ni nada, hazte una fotillo mándala y estarás en el salón de la fama de la web vamos allá con el plato fuerte más que nada por el tamaño eh, he de decir que todavía no he jugado tengo pendiente una partida esta semana eh, voy a ver si juego un par de partidillas porque este juego va a ser analizado, ha sido el elegido en los comentarios como el, el juego que queríais que reseñara este mes Así que este Crossmaster Quest, este juego que promete tanto en cuanto a material, que promete tanto en cuanto a simular lo que es un juego online multijugador, pero en la mesa, eh, va a ser reseñado y ahora va a ser sorteado entre todos los demás. Entonces vamos a ir metiendo las bolas, como siempre, como siempre hacemos. ¿Qué os comento hoy mientras meto las bolas? Pues nada, os puedo comentar que igual no os habéis dado cuenta, seguro que los... Bueno, sí, habrá muchos que sí, porque sois muy observadores. Y es que el... Como decirlo, el, el cartoncillo, bueno, eso suena muy poco glamuroso, ¿no? El logo de análisis parálisis que tengo detrás mío, vale, aquí, como habréis visto, es más grande. Y eso por qué? Bueno, porque en su día, cuando lo encargué, el otro, el que había antes, se me quedó pequeño, ¿vale? No sabía todavía muy bien cómo iba a ser el plato. Ahí va, que se sale. No sabía cómo iba a ser el plato, no lo tenía del todo claro. Entonces, pues improvisando un poco para ya tener el cartel listo y empezar a grabar, pues lo pedí de unas dimensiones muy pequeñitas. Y la verdad es que quedaba un poquito pobre ahí, pequeñito, no, no me terminaba de convencer, así que ya por fin encargué este nuevo en nuestra querida página Pixar Printing. No es que tampoco pase nada por hacerles publi porque está muy bien, muy buen precio. Y, y nada, este es el resultado más grande, ¿no? como veis, ocupa casi todo el muro y, y mola mucho más. Vale, pues ahora vamos a darle ya buenas vueltas. Aquí lo tenemos. Bueno, he dejado el plano justito. Vamos allá. Vueltas, 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 vueltas. Ah, la salió una disparada. No, vale, no la he visto, no la he visto. Vueltas, 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 ya. Mira, ha aparecido una ahí arriba. Ha aparecido una, de repente. No sé, este era el lado mediante el cual se podía dar vueltas, pero no se han dado del todo bien y ha aparecido una bola. Eso es que es el destino. El destino ha querido que esta bola acabe aquí y que el número... ...se lleve este fantástico Crossmaster... Quest. Espero que no sea alguien que, que haya repetido más de una vez, porque hay incluso alguno que se ha llevado ya dos premios. Imaginaros ya el tercero va a aparecer tongo, va a parecer que tengo las bolas imantadas o algo. Espero que sea alguien nuevo, por así decirlo, alguien que nunca se haya llevado un premio. Yo no lo sé hasta que no edito el vídeo y miro la lista y demás. Así que felicidades por este Crossmaster Quest, disfrútalo, juégalo, a ver si lo conseguís jugar antes que yo, incluso. Y, y nada, disfrutarlo. Y para el mes que viene que tenemos, ya lo he puesto en la web de Patreon, para el mes que viene tenemos. El... Vale, tenemos otra vez... Eh... Jueuros, vale, no me acordaba. Juegos, tenemos jueuros 60 jueuros para que compréis el juego que vosotros queráis. Un juego, recordad que ha tenido que salir en castellano, en España, para que me sea sencillo de conseguir en las web patrocinadoras. Un juego, eso, lanzado en, en España en castellano, ¿vale? De hasta 60 euros. Mejor si es de 60 para rascar bien todo, ¿no? Un juego de 60. Y luego, por otro lado, tenemos un eh, una noche, el hombre lobo, que por cierto, han sacado ya la aplicación en castellano, así que perfecto. Podréis disfrutarlo en castellano. ¿Vale? Pues esos van a ser los. Dos premios para este mes de octubre, este mes que entra de octubre. Eh, todos los que queráis saber qué es Patreon, por si os interesa apoyar al canal o si os interesa entrar, como siempre en la descripción del vídeo dejo el link donde entráis y podéis ver todo. Cualquier duda podéis preguntar por email sin problema. Enhorabuena a los premiados. Suerte para el mes que viene y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.